Y señoras y señores, en el desierto arco de la tribuna Washington Cantaldi busca Peñarol lo que puede ser la apertura del score. 22 minutos, jugamos aquí en el Estadio Campeón del Siglo. Peñarol que busca el primero en esta noche. Nicolás Gentilio parado en la línea fatídica esperando detener lo que es el remate que va a ejecutar de pierna derecha el ex hombre de Boston River y también del Danubio Fútbol Club y también en otros momentos del Defensor Sporting Club y del PSV Eindhoven. Le va a pegar finalmente Rubén Bentancur, la pelota corta carrera, pitó el árbitro Santiago Mota, viene Bentancur, remató. ¡Gol! De Peñarol, Rubén Bentancur, el balón que fue al sector central, algo sesgado hacia el poste derecho de Gentilio, que se la jugó entero al palo zurdo. Y cuando estamos en 23 minutos de esta primera parte, comienza ganando Peñarol en la desierta noche del campeón del siglo. El Mancha 1, Cerrito 0, Rubén Bentancur cambia penal por gol. Seguro, y no se lo sacaba nadie a Bentancur a este penal. Necesitaba seguramente no solo Peñarol, sino también el delantero Rubén Bentancur, confianza y precisamente convertir el séptimo gol para este campeonato. Nada pudo hacer, se tiró hacia el otro lado Gentilio y es un gol que abre con justicia para estos primeros 23 minutos de partido. Gana Peñarol 1-0 a Cerrito. Seguinos en las redes, @futbolclubuy. Mirá qué pelota terminó recuperando Flavio Scarone, salió mal Peñarol, se viene Scarone, puede venir el empate, remató. ¡Gol! De Cerrito, Flavio Scarone, una patriada del número 17 que recuperó una pelota en el círculo central ante un horror de la defensa de Peñarol y corrió prácticamente 40 metros sin oposición para cuando quiso salir a ahogarlo Kevin Dawson, rematar y definir el balón. Llegaba un zaguero de Peñarol que tampoco pudo cerrar sobre la raya y Scarone empata el partido. 27 minutos de esta primera parte, Peñarol 1, Cerrito 1. Devuelve rápido el golpe Scarone para la Uriverde. Y había tenido alguna oportunidad hace unos minutos de contragolpe, lo decía. Tenía que aprovechar la pelota cuando la tenía el equipo de Cerrito. Y en este caso, gran error de la mitad de la cancha de Peñarol, que termina encontrando la pelota a Scarone y se corre prácticamente todo el final de la cancha para llevarse esa pelota. Nadie lo puede contener, Menose se queda por el camino y Flavio Scarone abre el marcador para el equipo de Cerrito y para darle algo de condimento a este primer tiempo. Empata Cerrito, Peñarol 1, Cerrito 1. Seguinos en las redes, @futbolclubuy. Perdóname que viene el centro, se metió dentro del arco, tiró. ¡Golazo! De Peñarol, Ezequiel Busquets, un centro que buscaba la zona de Rivero, se terminó desviando, producto del viento seguramente, y en un cumpleaños el guardameta Gentilio, la pelota se colocó en el poste zurdo del ex arquero de Torque para cuando no encontraba la vuelta al Mancha, volver a pasar a ganar 14 del complemento. Peñarol 2, Cerrito 1. Ezequiel Busquets, un golazo casi de chiripa en la noche del campeón del siglo. De carambola, no lo puede ni creer Busquets, Gentilio, ni ninguna de las personas que está aquí en el Estadio Campeón del Siglo, porque era un centro devenido en un tiro al arco que finalmente termina colaborando el clima seguramente. Gentilio que no llega, que cuando ve la pelota se le metió ya dentro del arco, pero que espero que por lo menos sea algo de levantamiento anímico para el equipo de Peñarol y obviamente un balde de agua fría para el equipo de Cerrito. Gana ahora el equipo Mancha 2-1 ante Cerrito. Seguinos en las redes, @futbolclubuy. Le va a pegar finalmente a Rubén Bentancur la pelota, el primer penal, el del primer tiempo. Fue en el arco de la Cataldi, este va a ser en el arco de la tribuna Welfi. Le va a pegar nuevamente Rubén Bentancur. Se repiten los protagonistas del primer gol de esta noche. Vamos a ver quién le va a pegar a la pelota. Será finalmente el número 11, el salteño Bentancur. Todavía no habilita el árbitro del partido. Corta carrera para Bentancur. Se ha consumido el primer minuto del tiempo de recuperación. Hace por lo menos dos que está detenido el fútbol. Llueve intensamente en Montevideo. Habilita a Mota. Le va a pegar Bentancur. ¡Remató! ¡Gol!
Peñarol, Rubén Bentancur, la pelota que fue al poste derecho del guardameta Nicolás Gentilio, hacia ese poste se jugó el calvo arquero, que sin embargo no pudo detener el shot furibundo de Bentancur, y en una noche donde no le ha sobrado absolutamente nada, será victoria carbonera. Peñarol 3, Cerrito 1. Rubén Bentancur duplica su faena goleadora desde el punto penal. Y parece demasiado la diferencia en el marcador de 3-1, pero está correcto el penal que le terminan cobrando y que termina colocando Bentancur al palo derecho de Gentilio, que en este caso correctamente se tira, acierta, pero no logra llegar a la pelota. Confianza para este Peñarol, este gol, y seguramente también para el goleador de Peñarol de esta noche. Peñarol le gana por 3-1 a Cerrito. Seguinos en las redes, @futbolclubuy.